Paola. Usted no está viendo. Exacto, lárgate a buscar señal, cochino. Uno, dos, Sácate sácate el el dedo. dedo. Exacto, y vuélvetelo a sacar por si acaso. Buenos días, Paola. Ah, es verdad, Alex, tú estás aquí, tu candidato, y tú no lo mencionas. Ese no es mi candidato, sangre. Yo me equivoqué en el nombre, Tú pero no, tenía nadie cuatro. te No, no, preguntó no, nadie te eso, está nadie te preguntando eso. preguntó. Tú Usted dijo el dices señor tranquilo. Milton. Ya. Y el señor Milton es su candidato. Señoras y señores, si en la papeleta donde salen los presidentes no aparece Milton, escriba Milton Exacto. y dé el gancho. Exacto. Según Tú Alex también Tyler. eres otro. Si no, llamen a Alex. Bueno. Eso va. Hey, buenos días, amigos oyentes a nivel nacional. Qué locura, ya estamos a pocos días, a pocas horas. Falta como 3 días, Carlos Estuardo. 3 días para que esto ya diga pichón, que es lo que es. Señoras y señores, debería cobrarte por asesorarte. Hey, yo me he dado cuenta que Carlos Stuart, de verdad, a todos los camarógrafos, y no es que Ah. por nadie, que porque esté aquí, los camarógrafos, logística y todo, Carlos Stuart siempre le da un tip. Hey, esto, y de verdad que resulta, le sale bien. Nomás, hey, gracias, compi. No, no, tranquilo, no pasa nada. Manda el Carlos Stuart, yapi. usted sí. No, 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 Carlos Stuart no, no, nunca dice esa vaina. Sí, desea, pues Mira. sí, desea. Está ¿Lo pagó? Este man parece dirigente como de Sí. Suntra. Ríete, hermano, tranquilo, no pasa nada. Un flow así, Sonríe. normal. Exacto. Señoras y señores, buenos días. Tenemos candidata en este momento en cabina de gobierno. Vamos a esperar que la cámara, tú sabes. Al aire. ¿Creo que? Alex, ayúdanos con esa silla, por favor. La cartera, por favor. Oye, para agarrarle la cartera, la Exacto, durmieron. ¡Qué vaina, oye! este otro también, ¡Bro! ¡sácate el dedo! Este otro que ¡Hermano! se queda ¡Oye, parado, no me metas en la no, silla! no, eso no es contigo. ¿Pero qué pasa? O tú también, uno, dos, ¡Sácate sácate el el dedo dedo! de Dice Tyler! Alex, estoy ayudando así. Estamos hablando acá, loco. ¿Qué es lo que es, Alex? Sí. Señores, ¿Qué señores. pasó? Que nomás te puso toda pena, vacío. Yo te voy a decir una vaina. ¿Qué es lo Yo que es? te voy a decir una vaina. ¿Qué es lo más? Ya. Tú sabes qué es lo que es, Cadilla. Correcto, hermano, pero que A ahí la gente hay que darle crédito siempre. se lo merecen. Pero a la vez, cuando uno da crédito a las personas, Ajá. hay otras personas que se ponen celosas y eso le da rabia. En este momento hay que darle crédito a alguien, Carlos Stuart. Así, mira, Jiménez. Ok, está bien. Entonces vamos a ayudar a que ella tenga más enemigas. Exacto, qué Porque locura. no hay enemigos. Tú sabes que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Es correcto. Una vaina increíble. Sí. Porque cuando tú le das bomba a una mujer, algunas, porque no todas, pero algunas mujeres que, ay, Penny, que traga la gran vaina. Exacto. Allá No. están ligados, entonces báñenla y háganle un Y peluche y tómese el eso. agua. Tómense el agua. Sí, la vamos a bañar, vamos a tomar el agua. Es lo que es. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya tiene el. Yo pienso que la mejor persona para compartirnos esto, pero mira qué bonito. Sí. Es ella misma, Carlos Stuart. Bueno, sí, gracias. Nos puede compartir eso Sí. de menor a mayor. Señoras y señores, fueron 4 puntos, Calilla. Correcto, hermano. Estuvimos en la 24 de diciembre. También estuvimos en Chorrera, Sí. en Calle 50, con Marbella, y en el área de Herrera Los Herrera Santos. Los Santos. Exacto, las dos, por allá tuyo. Los Santos, porque alguien subió aquí y van a comer a ciruelito. Exacto, y ahí nos parqueamos el.
Hicimos un parcito. Bueno, viniendo de menos a más. Señoras y señores, esto fue el trabajo realizado por el Wake Up. Si usted nos cree, bien. Y si no nos cree, crema de pepino. Crema de pepino. Exacto, así es. Porque al final, lo que vale es el 5 de mayo. La idea aquí, por lo menos nosotros participamos en esto de las encuestas, a ver, de entre tantas encuestas, a ver si estamos cerca de, o si acertamos. Exacto, así es. El periodo pasado, Carlos Stuart, la pegamos completa, hermano, toda. ¿No? Ojalá que honestamente, indistintamente de lo que diga la gente el 5 de mayo, ojalá que hoy esta gente que quiere tumbar mi candidato, no sé, ojalá que no... Un paréntesis, Carlos Stuart, se acaba de reportar el señor que está de cumpleaños de Happy Bell. Pero ahora mismo... Hermano, tú lo llamaste, yo lo llamé. Exacto. Le pusimos la canción. Ya. Le cantamos. Ahora quedamos con la encuesta a nivel nacional. Uno, dos, sácate el dedo. Exacto. Aguántate ahí. Singra Jiménez, todo subido, compañero. Resultados totales, ¿no? Vamos a hablar de resultados totales. ¿O quieres lo quieres por encuesta? Esto es lo que No, este es el total. Resultados totales. Total. Exacto. Bueno. Importante es aclararles que ahorita en la revisión nos dimos cuenta de que nosotros pudimos hacer el sondeo no científico del Wow Wake Up a través con 970 personas. No era 79. No, 970. Okay. El resultado, eso fue lo que me demoró un poquito. Estaba revisando encuesta por encuesta, una a una, y el número son 970 personas. Okay. Se realizaron en 4 puntos de la República de Panamá. La primera encuesta fue en el área de La Doña, la segunda encuesta en el área de Chorrera, específicamente en los alrededores del Parque Fouillet. La tercera encuesta fue en Marbella con Calle 50. Y la última encuesta la hicimos en Provincias Centrales, una parte en Los Santos, Los Santos, y la otra en Chitré. Okay. Entonces, vamos a totalizar, me dijiste que de menor a mayor. Ah, entonces ya resultados sabemos que fueron de 970. Mayor. Exacto, 970 personas. Le vamos a dar el resultado de menor a mayor de forma numérica y el porcentaje que arroja cada una porcentaje de estas personas. ¿Sí? Bueno, prepárense con su popcorn. Con exacto. Su popcorn. Atención, gente, funcionarios, los que no son funcionarios, los que... Hey, yo no sé, atención a todo el mundo. Atención, Panamá, ya. ¿Qué es lo que es? Ok, empezamos con la señora Maribel Gordón con 10 puntos total, lo que le da un porcentaje de este sondeo del 1%, seguido por el señor Melitón Arrocha con 16 puntos. Un poquito más, papá. Aquí juega mucho el drama. El suspenso. Ah, bueno, esto tú sabes que yo soy tóxica, no dramática, ¿no? Pero es bueno. Correcto, pero aquí va el suspenso porque estamos en radio, pues es poco a poco. Es como cuando uno va a hacer el amor. Uno no se quita la ropa. ¡Rapa! O sea, no. Eso depende. Eso depende. ¿Depende de qué? Porque si yo voy goloso, goloso, yo voy rápido, compra. ¿En serio? Voy, que voy a estar demorando. Y después se me arrepiente. Y no. Es pipa. Dos puñaladas, mano a la presa, decía mi amigo. Con calma, sí, exacto. Con calma. Ok, seguimos con el señor Melitón Arrocha. Tiene 16 puntos de esta encuesta, lo que le da un 2% de lo que revisamos. Después de allí, toca el señor José Carrizo con 28 puntos. Dale con calma, que no queremos equivocar. Exacto, como en mi por universo. Favor. Sí, claro, como en mi universo, ¿no? No, con calma, licenciado. Me has dicho, lo hubiera ordenado, pero aquí estoy haciendo magia. José Carrizo, repetimos, con 28 puntos, lo que representa un 3% de la muestra. Después sigue la señora Zulay Rodríguez con 33 puntos. Ok. Lo que representa un 3% también de la muestra. Obviamente, esta muestra ha sido redondeada, no tiene decimales, por eso es que representa el 3%. Me encanta, Sandra. Y señores, esto lo hicimos hace un ratito, así que también, porque aquí llega el Wake Up, todo es de ya para allá. Sí. Ella está dando rejo ahí, sí, con guantes de seda, que usted no lo crea. Sí, porque entonces encima la presión encima. Dale, pues, dale. No puede faltar del jefe de cabina presionando, manda a los compañeros, tengo que mirar mal a los compañeros. Exacto. Pero bueno,
Estamos en el Wake Up y si no fuese así, no sería lo que wake somos. Up. Un éxito. Gracias. Después, seguidito, porque lo tomamos como una variable, la decisión de ninguno. Oh, sí. Que recolectó 42 votos en esta muestra, lo que representa un 4% de la misma. Seguimos por aquí. Esa fue ninguno. Ninguno. Wow. Ninguno, ninguno. Era 42%. Digo, 42 votos, lo que representa un 4% de esta muestra. Teníamos que tomar de todo lo que se dice en la calle, entonces vale. Tomamos esta claro. Opción también, porque existía y había mucho. Ninguno. Ninguno. Okay. ¿Verdad, Calilla? Así es. Nos decían ninguno en está grande. Grande. Y lo insultaban. Es correcto. Ninguno, ninguno, ninguno. Tú ni te la habías acercado cuando la gente, no, ninguno. Todo esto ha sido una experiencia. Venga. Sigue después el señor Rómulo Rux con 95 votos, lo que representa un 10% de la muestra. Después del señor Rux, tenemos al señor Martín Torrijos con 114 votos, lo que representa un 12% de esta muestra. Le sigue el señor Ricardo Lombana con 183 votos, lo que representa un 19% de esta muestra. Y encabezando la encuesta del sondeo, perdón, a 9 votos, lo que representa un 46% de esta muestra. Atención, gente de la Corte Suprema, no quiero cizaña, no quiero cinta. No queremos manoteo ni fufurruqueo porque es por mi madre que los noqueo. Y no queremos, en el sondeo no queremos, en el baile, en el conteo de los votos no queremos ni capagón, ni nada que... Exacto, ni una perdida, ni nada de esas cosas. Enuméralos ahí entonces, Silvia, con bolígrafo. Tú me vas a dañar mi hermoso cuadro. Ah, perdón. Con un bolígrafo. Perdóname. Perdóname. Vamos directamente porque tenemos candidata a diputada en San Michael. Esto está... Señores, esto lo vamos a... publicar, como siempre hemos hecho, en el Instagram del señor Carlos Stuart. Vale. En un rato. Y si nosotros logramos acertar. Terminar lo que nos falta en algún momento del día de hoy. En serio, sí. Si lo logramos. Mira, yo no creo en los imposibles y yo casi siempre soy una persona de palabra. Así es que, si tú quieres, nos faltan 230 personas para completar nuestro objetivo inicial. Que eran 1.200 personas. Exacto. Todavía tenemos el día de hoy. Bueno, y el día de hoy se acaba a las 12 de la noche, señor Carlos Stuart. Así que si usted y todo el equipo está de acuerdo y podemos hacer el último esfuerzo, mira, yo creo podemos en ti. Publicarlo. Yo creo en ti. Generalmente Calilla hizo una, o sea, aquí al aire, pues, chévere con la audiencia, pero apenas no cierro el micrófono. No, lo que pasa es que tengo esto, tengo todo. Entonces no me digan vainas al aire. No, yo tengo miles de cosas hoy, pero después de las 7 de la noche yo soy mujer disponible. Te doy mi palabra. Tú pretendes dar. Para mí... hasta las 12 de la noche, yo creo que usted ya me ha visto a mí haciendo algo de política y yo, día Navidad, yo a las 12 de la noche, a las 11 de la noche con alguien estaba recogiendo firma una vez. Después de las 7 de la noche, tú dices, disponible. Sí, si me desocupo antes, con mucho gusto, porque hoy es jueves, ¿no? ¿Tú? Sí. Julio Alberto Vanegas Ramos con cédula de identidad personal 876022, lo demás no te lo voy a decir. Yo estoy activo desde que salgo a las 10 de la mañana, ya. Eso va. Usted dígame y yo puedo, o buscaré cómo poder. Yo pienso que uno se pone metas y las cumple. Yo voy a decir que sí, nada, porque ya no me da la gana que, o sea, ella era, no puede ser que ella era la que tenga más que nosotros. No puede ser, ¿no? Vamos para encima, Camila. Vamos para encima. Lo ahora. Único es que tal vez no vamos a poder hacer lo que queríamos, pero yo tengo una opción, que si quieres ahora fuera de micrófono, porque no podemos decir en dónde, te la digo para que nos ayude a recoger estos 230 votos. Bueno, sí, porque la idea no es anunciar. Exacto. ¿Dónde vamos a estar? A nadie. Pero bueno, vamos entrando. Y solamente vamos a hacer la misma estrategia, Calilla. Lo ponemos en los bloquecitos de la cantidad que exacto. Ya sabemos. Y cuando sabemos que cumplimos los 230, estamos ready. Nos fuimos. Okay. 1.200. Para completar los 1.200. Okay. Voy a llevarme este cuadrito lo vamos a publicar. Vale. Porque si no lo logramos, aquí ya ustedes tienen lo que hicimos. Si lo logramos, yo me voy a llevar este archivo, que se lo voy a pedir a Juan,
y me voy a mi computadora y en donde estemos lo vamos a completar y lo vamos a publicar antes de las 12 de la noche para entrar dentro de Tenemos candidata a diputada en el distrito de San Miguelito. Yo quiero darle la bienvenida, nada más que ella misma tiene que presentarse porque es el flow del programa. Correcto. Pero en la presentación, obviamente tu nombre, tu cargo, y aparte del país, porque estamos a nivel nacional, por supuesto, muy enfocado al lugar al que estás aspirando. Bienvenida a Huawei Cop para que te presentes. Buen día, chicos, buen día a toda la audiencia que nos está sintonizando. Bueno, yo soy la doctora Yareli Rodríguez, candidata independiente por el circuito de San Miguelito para diputada por la coalición Vamos. Así que bueno, muy contenta ya en la recta final, esperando este 5 de mayo, que la gente salga a votar a conciencia y que definitivamente están a tiempo todavía de conocer cuáles son las propuestas de los candidatos, quiénes son las hojas de vida, qué es lo que han hecho, sus principios, y escojan a conciencia quién nos puede representar en estos 5 años que vienen a los diferentes cargos. Señoras y señores, yo no sé cuántos candidatos a diputados han pasado por aquí, pero me ha gustado, o me gusta el hecho de que veo bastante presencia femenina en esta ocasión. Y eso es agradable, me gusta por el balance, por lo menos de género, y para mí es importante. Siempre hablan de esto los gobiernos, que si cantidad de ministros van a ser hombres, otros van a ser mujeres, no sé qué tan cierto lo llevan a cabo. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa, que es para lo que tú estás aspirando, no sé si es la primera vez, es la primera vez que aspiras. Sí, de hecho es primera vez y realmente me involucro en la política por varias razones. Venga. Número uno, porque vemos crisis en todos lados, aquí en Panamá, crisis de agua, educación, de salud, y yo creo que no me siento ni representada ni defendida por muchos de los diputados que existen en la Asamblea Nacional. Por otro lado, porque me gustaría hacer un buen trabajo que podamos inspirar a muchas personas aquí en Panamá de involucrarse, así como lo hizo Juan Diego Vázquez en su momento, de que ha inspirado más de 100 candidatos a nivel nacional, que creemos que sí se puede hacer una buena política desde la Asamblea Nacional sin que te puedas corromper. Tercero, porque necesitamos pues políticas de Estado a nivel de salud para poder tener una población más sana. Y por último, porque necesitamos más representatividad en la Asamblea Nacional. Solamente existe 23% en este momento de mujeres en la Asamblea. Yo creo que es el momento de que más mujeres, o sea, involucrar. En este momento, bueno, ya somos candidatas, pero podemos inspirar en las próximas elecciones a que más se puedan involucrar, porque las mujeres somos muy disciplinadas, comprometidas, y tenemos que estar en la toma de decisiones a nivel nacional también. Así que, bienvenidas todas las mujeres que se quieren involucrar en política, a hacerlo bien. Haciendo un recorderis, pero corrígeme, bueno, no tengo muy claro, son 70 y tantos aspirantes en San Miguelito. 72 aspirantes en San Miguelito. Dios mío, Yareli. Wow. En mis pronósticos, yo tengo pronósticos, no sé si se pueden meter, son 7, ¿cierto? Así es, 7 curules. No sé si se pueden meter 2, 3, no sé, en esta oportunidad solamente está Juan Diego por San Miguelito, un independiente. Así es, en la curule sí. Uno, son 70 y tantos, Dios mío, pero ¿cuántos independientes son en San Miguelito? 17 en este momento, son 3 nóminas que hay. Yo necesitaba, para comprensión, son 17, pero están como en grupos. Sí, así es. Mira, ¿cómo funciona? Ok, la papeleta para diputados de la color amarillo. Van a encontrar 12 casillas, comenzando con los partidos políticos, y los 3 últimos son los de la libre postulación. Los de la libre postulación somos 3 nóminas. De esas 3 nóminas, la primera tiene 6 candidatos, la segunda que somos nosotros, que somos la número 11, los de Vamos, somos 7 candidatos también, y la número 12, que son 3 candidatos. O sea, sumando las 3 nóminas que hay, sumamos unos 17. Aunque creo que uno pues renunció, así que somos 16 en total. Así es. Entonces, dentro de la nómina, como somos un circuito plurinominal, hay 3 formas de votar. La número 1 es voto plancha. Usted le puede dar un ganchito al número 11 o a la banderita. Y está votando por los 7 candidatos que estamos en la nómina de Vamos.
La segunda forma es el selectivo múltiple, en donde usted puede escoger 1, 2, 3, 4, hasta 6 personas. Obviamente, si escoge los 7, ya se plancha. Pero tienes la alternativa del selectivo múltiple de escoger a varios. Y la tercera forma es el selectivo único, que en este caso, pues yo soy la número 7. Muchas personas nos preguntan, pero doctora, ¿cuál es la mejor forma para quitar ese montón de gente que tenemos en la asamblea, que queremos que hayan caras nuevas, gente con voluntad, con ganas de trabajar? Bueno, sí. Definitivamente que nosotros como nómina consideramos que vamos a entrar 2 o 3 de los 7. Entonces, a nivel central, a nivel macro, estamos pidiendo ese voto plancha y sabemos que vamos a tener muchísimos votos plancha. Pero dentro de eso también sabemos que de los 7 solamente van a pasar 2 o 3. ¿Quiénes? Los que más selectivos tengan. Así que nos corresponde a nosotros como persona individual, como candidato, pues pedir ese voto selectivo para poder estar dentro de los 2 o 3 que vamos a estar en la Asamblea Nacional. Por eso siempre decimos ganchito al 7 para que me den la oportunidad de trabajar por temas de salud, principalmente en la Asamblea Nacional. Yarelis Rodríguez. Así es. Primero vamos, espérate que está aquí. Espérate que está acá. El primer dato. O sea. Sí. El del track. Pero es parte del equipo, me encanta. Eso, claro. Comprometido totalmente. No, de carajo. Sí, sí. Esto de la campaña, y esto es algo que no le he preguntado mucho a los candidatos, pero por experiencia, es mucho tiempo de familia que se pierde, invertido en otra cosa, en este caso en la política. Sí. ¿Cómo te ha ido con esto con tu familia, amiga? Bueno, mira, yo soy de Chitré, de la arena de Chitré, y toda mi familia está en el interior. Así que acá en Panamá solamente tengo el voto de mi hermana y de mi esposo. Para de contar. De el resto es gente voluntaria, gente que cree en nuestro proyecto. Mi esposo ha estado desde el día uno, que me dijeron, tú sabes qué, esto puede ser candidata a diputada. Lo consulté con mi familia, con Dios primeramente, y dijimos, bueno, esto es algo que el sacrificio es muy, muy grande. Y si no tienes el apoyo de tu esposo o de tus hijos, pues esto se convierte en un dolor de cabeza. Pero sí, mi esposo es el manager, el estratega, el que busca votos, el que hace todo. Gracias, mi amor, gracias, Gerard. Ahora, esto es un paréntesis. Esto es un paréntesis. ¿Él siempre fue gordito o se desguañó en el camino? Sí, yo creo que la pandemia lo odió. La pandemia lo odió, exacto. Que está bien alimentado. Exacto. Mucho cariño. No te creas, no te creas que hasta así lo mira. San Miguelito y el país necesita saber, porque yo insisto, un diputado, a veces viene pues legislador, pero bueno, el país necesita saber, en este caso, Yareli Rodríguez, ¿cuál es tu bandera? En cuanto a tus propuestas, ¿cuáles son las más, para ti, las más importantes? Mira, yo tengo más de 20 años trabajando como personal de salud a nivel público y privado, y ahora aspiro a hacerlo a nivel nacional. Sabemos que en salud necesitamos muchísimo, tenemos crisis sanitaria en este momento, y no solamente esto, sino que tú vas a Colombia o a París, países que están cerca, compras un medicamento, $5, $6, $7, cuando regresas a Panamá, $40, $50, $60, o sea, es altísimo, altísimo, la cantidad de dinero que se paga en medicamentos y no hay plata en la calle y la gente está sufriendo. Queremos hacer leyes que vayan en pro a que Panamá sea un hub de la industria farmacéutica, que haya inversión extranjera, que haya plazas de trabajo, innovación, tecnología, pero sobre todo esa competitividad para que haya precios, mejores precios para nuestra población. En segundo lugar, sabemos que hay una crisis también, no hay insumos, no hay medicamentos en las instalaciones de salud. Pero es que en pleno siglo XXI todavía los inventarios se llevan algunos procesos de forma manual. No hay manera que tú sepas cuánto hay en un lugar, cuánto hay en otro. Entonces, estamos proponiendo a nivel nacional también crear leyes en donde tengamos un sistema automatizado de inventario, de logística, de trazabilidad, desde que entra el medicamento o el insumo hasta que es despachado finalmente a los pacientes o en los hospitales. Tercero, tenemos el tema de las jubilaciones. Nada de estar tirando la pelota para el siguiente gobierno, suficiente con esto. Da tristeza que nuestros jubilados se tengan que estar tirando a la calle pidiendo un aumento de $60, de $100. Esto no puede suceder. Necesitamos tener calidad de vida en nuestros últimos días. Entonces, también tenemos el tema de la promoción de la salud. Necesitamos tener, cambiar ese enfoque de estar invirtiendo tanto en todo lo que es inversión, en curación. Necesitamos invertir en promoción, tener una población más sana.
en donde tengamos promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Eso solamente en el tema de salud. Exacto. También tenemos otras, pues, otras propuestas que pueden verlas en mi página web, doctorayarlisrodríguez.com, y ahí van a ver todos los videos, todas las entrevistas, y van a saber quién es la candidata, cuáles son mis principios, qué es lo que pienso de cada tema. Así que, bueno, los invito también a seguirme en las redes sociales. ¿Puedo hacer otro paréntesis? Por supuesto. El señor que está aquí, que es tu esposo, ¿te ha quemado alguna vez? Mira, le voy a decir algo, Nadie es perfecto en esta vida. Eres un quemón. Ahora, la pregunta de la doctora que viene, ¿lo has quemado con un hombre o con una mujer? Bueno, vamos a volver a mí a veces me da vergüenza estar sentada. Perdóname. No, pero. Sí, ella sabe dónde. Yo sé dónde ella está, pero hasta a mí. Yo vivo aquí, pero me da vergüenza. No, no sabe dónde está ella, pero lo importante es que ella sí sabía a dónde venía. Pobre, si estaba preparada. Por donde viniera. Se lo toma bien chévere, me encanta. ¿Permite Yareli Rodríguez llamadas? Claro que sí, que venga. La mujer aguerrida. Vamos a ver qué sale. Buenos días, Panamá. ¿Cómo están? Pero aprovechando que la doctora hizo énfasis en el tema de medicamentos, tuve la oportunidad de hacer un viaje, por ejemplo, a Cancún, México, y se me olvidó llevar de Panamá hasta México enterobermina. Mi esposa me dice, va a andar a la farmacia, aprovechando antes que salgamos, compras una enterobermina para que tengamos cualquier cosa que no le caiga mal. Fui a comprar una enterobermina, pido la enterobermina a la farmacia y cuando veo me dan la cajeta. Y le digo a la señora, solamente quiero una. Así que no, aquí no vendemos por unidad, vendemos por la cajeta. Y bueno, ni modo, la cajeta. Me costó, si no me equivoco, máximo $3 en la conversión de la moneda de México versus la moneda de nosotros, la que manejamos, ¿no? Y cuando tú haces la diferencia aquí para más una, te va a venir, te vale creo que más de unos 50. Una, si no me equivoco. Y ahí ya compré una cajeta casi $3. Increíble. Bastante la diferencia. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque es que aquí en Panamá existe un oligopolio de la industria farmacéutica, no más con esto. Y a nivel de leyes podemos regular esto, estos trámites burocráticos que no permiten que más empresas de inversión extranjera venga a Panamá. Vamos a luchar para que tengamos medicamentos más baratos, sin lugar a dudas. Buenos días, Panamá. Hola. Autora, ¿está bueno o no? Para batirle tú al pití. Usted sabe cómo es el wake up y la doctora sabe de dónde estaba. O sea, aquí nos caracterizamos por hablar alto y claro. El oyente acaba de llamar y no se puede pasar eso por alto. Ahora, con el consentimiento de la doctora Carlos Vestor, usted puede hacerle la pregunta, si usted puede responder. Licenciada doctora Yareli Rodríguez, ¿usted me autoriza para responder a la pregunta del oyente? Con toda confianza. Ok, listo, perfecto. Con toda confianza ya yo lo digo. Ahora, Calía le viene. Espera. ¿Usted qué dijo, doctora? Con toda confianza. Ahí está. Entonces, como la doctora acaba de decir con toda confianza, los amigos oyentes que están en sintonía, sí, con el consentimiento del esposo normal, no pasa nada. No pasa nada. Licenciada, consentimiento. Esa con la EFA es la que manda. Así que todo Panamá está en sintonía en este momento aquí escuchando la respuesta del señor Carlos Adiel Stuart Pitti sobre la doctora Yarelis Rodríguez, papá. Carlos Adiel Stuart Pitti, le voy a hacer la pregunta. La doctora Yarelis Rodríguez, ¿está buena? A los Adiel Stuart Pitti le hice la pregunta, hermano, y yo creo que todo Panamá en este momento está en el semáforo, la gente está en el tranqui, está escuchando lo que el amigo oyente quiere saber, y muchos que están en sintonía en este momento que de repente no conocen a la doctora Yarelis Rodríguez, diputada allá en el área San Miguelito, si está buena o no está buena. Carlos Adiel Stuart Pitti, una vez más le voy a hacer la pregunta. ¿La doctora Yareli está buena o no está buena? Con el perdón y la autorización de la dama aquí presente hoy día, candidata a diputada por San Miguelito, Yareli Rodríguez. Ya me mira para acá porque te mando a venir. Cuidado. Ella está rica.
¿Qué es lo que es? Ya ustedes escucharon, amigos oyentes, lo dijo Carlos Abdiel Stuart Pitti con el consentimiento del esposo y de ella. Vamos a ver, usted perdone, doctora, usted me autorizó también. Sí, tranquilo, sí, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, tranquilo. Buenos días, Panamá. Y ya sabe dónde está. Yo escucho que usted dice que van a crearse leyes para ver, eliminar la burocracia de las compras de los medicamentos, pero usted sabe de cuándo estamos escuchando esto acerca de los medicamentos. Aquí hubo un gobierno que dice que fue el mejor gobierno más de 4 de 40 y este gobierno no pudo. Eso no es otra cosa, es una cosa de arrastre. Ya el panameño está cansado, es una cosa de que cada vez escuchamos que los medicamentos en Colombia, que en Dominicana, que en España, que en todo lo que estamos hablando aquí en Panamá. Mire, había una pastilla que yo le compraba a mi esposa para la diabetes, para el azúcar. Se llama Januvia. Esa pastilla aquí cuesta 2.84 centavos. Y usted sabe lo que yo tenía que hacer para comprar esa pastilla, buscar dónde había precio de descuento para poder comprársela a mi esposa. La conseguí una vez en el centro de salud con una clienta que yo tenía porque yo manejo taxi. ¿Usted sabe cuánto costaba la caja de 30 en el centro de salud? La misma pastilla, el mismo laboratorio. 7.50. No puede ser. Y después desapareció. Ya sé que la compraba alguien toda en el centro de salud y no llegaba. Pero es de falta de voluntad. Esto no es ley. Imagínate que cada diputado haga una ley por año. ¿Cuánta? Esto es para más que falle la ley. La ley es tal. Pero ya estamos cansados de esto, de que nos digan que la medicina cara que la van a solucionar con una ley. La escucho. Doctora. Pues usted ha dado en el clavo, estimado Radio Escucha. Esto es voluntad, señores y señores. En las próximas elecciones no vuelvan a reelegir a esos candidatos que hoy se están postulando con la reelección en la Asamblea Nacional. Caras nuevas, señores, caras nuevas, gente que quiera trabajar por el país. Estamos cansados de esa gente que sigue en líneas también. Por favor, apoya a esos independientes. Nadie nos está financiando en este momento. Sabemos que muchas farmacéuticas están financiando a candidatos para que no aprueben leyes. Aquí no le debemos nada a nadie, vamos a hablar alto y claro en la Asamblea Nacional. Por otro lado, usted está bien claro porque aquí hay muchas leyes que ni siquiera se respetan ni se cumplen. Bueno, a nivel de la Asamblea Nacional existe lo que es el voto censura que hay que regular, que hay que reglamentar. ¿Qué es el voto censura? En donde 2/3 de los diputados tienen la potestad y pueden hacerlo de colocar sanciones a ministros, a directores generales, a todas esas autoridades de toma de decisiones, a poder colocarle sanciones y sanciones bien grandes. Así que vamos a reglamentar eso en la Asamblea Nacional y el que no cumple las leyes, pues se va a sancionar. Y cuidado que hasta se parara, porque hasta eso podemos tener el poder los diputados de la Asamblea Nacional. Por eso vamos a trabajar. Créalo que así vamos a hacerlo. Candidata a diputada por San Miguelito, Yarey Rodríguez. Unas palabras para la despedida aquí en el Huawei Cup, pero para todo el país y para todo San Miguelito. Bueno, llegó la recta final. Esto es una fiesta electoral aquí en Panamá. Salgan, participen. Eso es muy, muy importante. Por favor, conozcan quiénes son sus candidatos. Usted no vaya a la urna a ver que, bueno, me gusta este apellido, me gusta esta cara. No, 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 no más de lo mismo. Usted vote por personas que usted considera que lo puede representar en los próximos 5 años. Esto es muy importante para salvar nuestra democracia. Y sobre todo, ese gancho al 7, nómina 11. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo con firmeza y sin titubear. Esperamos por su apoyo este 5 de mayo. Así que estamos listos para trabajar en la Asamblea Nacional. Acá el marido me está mirando mal todavía. No, él, ahora, él está bien. No sé si la palabra rica significa algo malo. Pero... No, porque él escuchó esa palabra rica, si él dirá de que chuleta, como él sabe. O probablemente también digo, ¿y si ella está rica y yo? Exacto, también. No te preocupes que tú también estás rico. No. Este es el hueco. Este es el hueco. Este es el hueco, señoras y señores. Regresamos. Volvemos. En breve, en breve, en breve.